Si hacemos el círculo más grande lo podremos ver más. Bajitos pequeños, adelante, los más grandes más atrás, lo vemos todo. Buenas tardes a todos. Esto es como un móvil que hay que ir buscando por el lugar. La posición, ponte el lugar, habla, busca el lugar. Hola, ¿me oís? Mira, mira. Busca el lugar y cuando hables. Hola, hola, hola. Hola, aquí tengo cobertura. Vale, es que esto es como un móvil. Bueno, somos el grupo de recreación Conca, hacemos recreación histórica, concretamente el siglo XII, aunque hoy venimos acompañados de muchos compañeros recreacionistas, como son Margerit, Yeas Aguiló, Caballeros del Duero, Caballeros de Albacid, pero por si acaso me lo perdonan. Lo que vamos a hacer hoy aquí es una actuación que se llama Vestir al Caballero. Se trata de explicarles cómo se viste un caballero o un campesino desde la desnudez completa hasta que va armado como un caballero. Quien nos va a ayudar es Joaquín, el compañero de Conca. Y vamos a empezar. Si le quitamos la capa, empezamos. Ahora mismo. No, quieta, ahora. Joaquín ahora mismo va completamente desnudo para nosotros, pero aún así le vamos a poner alguna prenda más. Ahora lleva unas bragas o calzones. Son muy anchos porque en ese tiempo no había... Joder, que me... Perdón. En ese momento no había rayas, las ropas eran como... eran válidas para todas las personas, no sé, más grande o más pequeña. Es que si no lo veo... Y tenía que servir para la gente porque incluso se llegaban a heredar. Va atado con cordones a la cintura y lleva dos cordones que le cuelgan del cinturón que sirven para atar las calzas, que es lo que se va a poner ahora. Como veréis, bueno, no sé, no lo podéis ver, pero todas las telas de la época se ciñen básicamente a dos, que son el lino y la lana, verano e invierno. Si alguna persona era muy pudiente y podía pagárselo, llegaba a tener algodón. Pero básicamente, gente pobre como gente rica utilizaba la lana y el lino. Iba variando en función del estatus social, pero variaban los colores. Cuanto más pobre, colores más pardos, colores que tienen que ver con la tierra, marrones, verdes, verdes oscuros, canela, tostados. A medida que iremos subiendo de nivel, iremos ampliando colores. Ahora mismo Isabel y Elena le están vistiendo las calzas, se ata con un nudo, los botones eran caros. Y esto es lo que le cubriría las piernas, tanto en verano como en invierno. En verano solo le daríamos la licencia de desatárselas, enrollárselas y que llegaran hasta la rodilla. No más. Toda esta ropa tanto en verano como en invierno. Ahora vamos a ponerle la camisa. La camisa exactamente igual que las tagas o las calzas, de colores claros, ¿vale? Eran las cosas que eran casi blancas, blancas o de color marfil, color amarillento, nunca de ningún color que se saliera del tono. Y ahora, tal y como tenemos a Joaquín, podemos decir que realmente lo tenemos desnudo. Más allá de esto, rara vez se veía. Lo que habéis visto antes era para que le dierais las bragas. Así es como él se sentía desnudo, como si nosotros ahora en ropa interior. ¿De acuerdo? Ahora lo que le vamos a poner es
Masaya. Es un vestido que tienes y Jaime es muy parecido al que llevan todos los compañeros que tengan, tanto mujeres como el diseño solo es que se alarga. ¿De acuerdo? Este en este caso, Joaquín la lleva de color azul, porque el personaje que él recrea es un personaje noble. Si fuera un campesino, la llevaría del color que la llevo yo, o los que la llevan de colores marrones, colores tierra. Él en este caso lleva. Pero el sistema de vestir es el mismo para todos, pobres y ricos, ratas, cazas y saya. Ahora vamos a poner una cosa muy importante, que son los zapatos. Es como una que... Gracias.
este caso es una capa rural que él llevará para trabajar o para los caminos. Suele ser de paño. ¿De acuerdo? Aquí sí que no tiene sentido una capa de lino para el verano. No hay que lucir nada, la capa es para abrigarnos. Por lo tanto, será de lana y cuanto más espesa, más nos abriga. Pero eso sí, que nos permita trabajar porque la capa se viene con nosotros al campo, se viene con las mulas y se viene con todos los bichos. Ahora mismo le podemos poner un complemento como es la horca, si se fuera a trabajar. E incluso, si el señor de la villa donde trabaja lo llamara a filas, él como milicia concejil, con tal como va, se tendría que ir a la guerra. Y no hay más. Seguramente nos caería en el primer intento. O campesina, a luchar. Y así como campesina es como dejamos a Joaquín. Ahora vamos a vestirlo como caballero. Y como caballero nos lo va a explicar el compañero Alímino. Ahora sí, esto es como los móviles, efectivamente, hay que llegar juntos. Pues aquí que lo a ver, voy a mover lo menos posible. Bien, pues. ¿Es el que no? No, voy a. No sé qué te hace. Sí, vale, ven, no me muevo de aquí. Bien, pues como ha dicho nuestra compañera Mireia, está vestido pues cualquier persona de un estatus medio de la villa. Había un gran problema, una cosa bastante, digamos, actual en la Edad Media, que era la violencia, las guerras. Era una cosa, en cierta forma, permanente. En cualquier momento podía sufrir una agresión en la villa, en la población donde estaba, o bien te reclamaban para ir a una campaña. Continúo. Entonces, cuando la gente se iba a la guerra, no había obviamente un ejército, una uniformidad. Entonces no había uniformidad y tenían que ir con lo que tenían. Con lo que poseía. En ese caso, si no tenía, si estaba en la huerta, estaba cultivando sus campos y recibió una agresión, pues luchaba con lo que buenamente tenía. Si tenía la horca, pues la horca. Si tenía lo más a mano, era un cazador y tenía un arco, pues acudía con el arco. El arco entre los cristianos no era un arma propiamente militar, era un arma de caza. Un arma de caza. No era un arma propiamente para llevar al ejército porque no estaba bien visto en el ejército cristiano portar arcos. Se consideraba desleal usar cuerpo a cuerpo. Era un arma para cazar. Y algunos. En cambio, en el ejército andalusí sí que había unidades especializadas en usar el arco. Bastante efectivo. Tal como está, es muy, muy vulnerable. Muy posiblemente, si entraba en cualquier acción bélica, conseguiría salir vivo. ¿Qué tenía que protegerse? Pues un camisón, eso es una prenda acolchada. Lleva varias prendas cosidas, superpuestas, con el objetivo de amortiguar los golpes. Podría recibir bien pedradas, flechas desde lejos. Relativamente la atravesaba, pero tiene una cierta seguridad. Era lo que más podía conseguir. Era más fácil.
ya va el po, que es la parte del cuerpo, del tronco y el objeto, van cubiertos. Con esta tiene Alba. Pequeña, con esto tiene una pequeña. Tiene una cierta protección. La. Pero, como estamos diciendo, ante las flechas, una puntada o un corte. No tiene mucha protección. La celda, bueno, tenemos ya, es una espina anterior, pero más gruesa. Está colchada, protege el cráneo, la cabeza, esos golpes. Tiene la misma función que el gabestón. La celda estrella que ya se viene experimentando y usando desde muy antiguo, lo llevaban también los romanos, es la cota de malla, una, cientos y cientos de anillas de la mata, haciendo una malla, consiguiendo Bien. Como pueden ver, son anillas entrelazadas, pero que evita ese pase, la punta de flecha, que pase la espada y los cortes, los filos. Es lo que todavía hoy día vemos en, por ejemplo, en pollerías, carnicerías, que siguen usando para salvar el olfante, para salvar los dedos. Es una protección muy eficaz. Es muy caro, muy poca gente se lo podían permitir, tenía un coste muy elevado. De igual manera, se cubría el resto del cuerpo, como son las manos. La compañera Elena nos está mostrando las manoplas, que viene en esa mesa de cuero, con la parte del dorso recubierta con anillas. Esto era lo que portaba un caballero, porque como bien se puede ustedes suponer, un peón andando a pie no llegaría muy lejos. La prenda, solamente la cota, pesa unos 18 kilos. 18 kilos. Y añadimos las manoplas y añadimos también una parte fundamental, la cabeza es sensible, hay que protegerla de igual manera. Si tenía poder adquisitivo, se complementaba especialmente con su almohada, que es la parte superior que cubre la cabeza, el cuello y los hombros. Y otra prenda que no le vamos a mostrar en este momento, que era que cubría las piernas. El caballero que iba a caballo sufría muchas agresiones con espadas desde los pies en la altura de las piernas. También la llevaba de igual manera cubierta. Está en esta situación para aguantar un envite, para aguantar agresiones de flechas, de espadas, de lanzas, y está en unas condiciones óptimas. Esto ya es de un caballero de gran poder adquisitivo. Para terminar de complementar la protección en la cabeza, tenemos cascos. Los cascos van sufriendo una erosión. Tenemos unos cascos simplemente cilíndricos, unos capacetes. Tenemos unos cilíndricos, el otro cilíndrico con unas alas, capacetes. Y van evolucionando según el paso de los siglos, van evolucionando con las protecciones. Se empezó con la protección nasal, que entraba en el muro de escudos, golpearse con su propio escudo, llevarse un golpe a la cara. Ese protector nasal le evitaba dañarse con su propio escudo y golpes laterales, frontales, en horizontal de espada. Pero ampliaban la protección, posteriormente con el facial, protector facial, según van avanzando los siglos, hasta llegar, como tenemos, el yelmo,
de barrilete, es fijo, está hecho con planchas, y posteriormente, según vaya al siglo XIV, tendríamos abatibles, los caballeros abatibles. Esto se usa única y exclusivamente desde caballo. Tiene una visión muy limitada, muy reducida, desde caballería. Tenemos el arma, allí no me voy a pasar por alto, la lanza. La lanza era un arma viene desde la antigüedad, usada desde la prehistoria, por ser tremendamente efectiva. Cualquier persona podría usarla porque no se requiere grandes materiales para su construcción, no se requiere unas dosis especiales de adiestramiento y es tremendamente efectiva. Es como cualquier arma blanca, pero guardando la distancia. En este momento, lo que estamos mostrando es un arma que usaban los andalusíes. Llevan, como ve, una macama y de indos. Esto era cuando se pulsaba de frente, se atacaba al enemigo, hacía una especie de despiste, porque el enemigo ve un punto de frente. Si le ataca y hace movimientos, o sea, no exactamente puede llegar de más lejos, puede llevar también banderas, estandartes. El penacho que llevan también tiene la autoridad de que la sangre que podría escurrir queda aquí, rola allí y puede llegar hasta las manos y para sujetarla mejor, que no escurra. Hay algunas también, otros modelos, como pueden ver, llevan unas aletas. Esto es para cuando se cargaba de la caballería o incluso de la infantería, no atravesar completamente el cuerpo, porque esto ya quedaría utilizado, solamente pinchar, causar el daño requerido y seguir usándolo. También había armas, sí, efectivamente, en infinidad. Había mazas, el hisopo, que es igual con la maza, pero con la cadena que desarrolla una puerta. Estas son unas son armas tremendamente efectivas, porque la cota de malla, cualquier golpe con esta maza, era quebrar los huesos con los músculos. Era tremendamente efectivo. Igual que el hacha. El hacha, otro arma muy, muy, muy efectiva, fácil de conseguir. Había un asa de mano, como es en este caso, y había un asa que utilizaba mucho los vikingos porque era tremendamente efectiva, era más larga, casi la altura de la persona, y desarrollaba una fuerza impresionante. El golpe que dieran, era muerto o herido, ya para irrecuperable. El arma, como hemos venido describiendo, tal como el asa, tal como que era propiamente de leñadores para partir leña, tal como el arco, que era un arma que venía de la caza, de cazar, desde antiguo. Hemos dicho la maza, que era también es una derivación de armas agrícolas. La lanza también era un arma de caza. Todas eran unas coples para el ejército. Pero hay un arma de excelencia fabricada, diseñada exclusivamente para la guerra. Es la espada. La espada es, aparte de un arma, como digo, para combatir, es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo de honor, un símbolo de justicia, un símbolo de religiosidad, porque marca la cruz, de poder, porque esta arma era muy cara, era difícil de conseguir. Tenía una elaboración minuciosa para conseguir, por unos artesanos que sabían manejar el acero, conseguir una dureza sin que se quebrara. Tenía que tener una flexibilidad para hacerla efectiva. En el siglo, como estamos diciendo, 12-13, este modelo de última mano o magnética. Y avanza a los siglos de dos manos. ¿Por qué de mano? Porque la otra porque las espadas todavía son pesadas. Se usan como tajadoras, que era su nombre. Golpear desde el caballo, desde arriba abajo. Golpeando arriba abajo. ¿Por qué? Muchas gracias, eso sí que es un detalle. Está perfecto. Muchas gracias. Golpeaban de arriba abajo, todavía
utilizar el alarma pesada no es, como más adelante, digamos, como el sable, que era más fino, o florete, o terminete del siglo XVIII, que era un objetivo de un acero muy conseguido. En este caso todavía sigue siendo muy pesada, y el dar el golpe y recuperarlo era costoso. En ese movimiento está desprotegido. Le han pedido solución, aparte de las protecciones personales, lo que tiene la compañera, el escudo. El escudo se iba peor o bien de caballo, se embrazaba y se protegía el cuerpo. Pueden ver, hay diferentes modelos de escudos. Hay este escudo que tenemos aquí en el centro, es un escudo de cometa típico castellano. El otro escudo es un escudo de lágrima típico normando. Y tenemos otro escudo que es andalusí, que es en este caso una carga bien ovulada. En algunas ocasiones les solían hacer distinciones en este caso en concreto es un diseño del escudo de Al-Mutaqí, era azul celeste con media luna lado de estrellas en oro. Como pueden ver, tanto un modelo como otro son curvos. ¿Por qué? Porque protege el cuerpo fundamentalmente porque las agresiones que se pueden recibir de flecha o de lanza resbala. Al ser curvo tiene una salida, se puede esquivar. Bien, está muy bien protegido, está perfectamente, es un noble para entrar en combate. Se va con el paso de tiempo y con las cruzadas, se compra en tierras cálidas que la cota de malla, al ser metal, conseguía un calor tan grande el metal como podemos nosotros hoy día ver los coches que están al sol. Vamos a tocarlos y quema la chapa. La armadura calienta igual, se pone muy caliente. Vino demostrado el uso por los poner una tela que cubriera del sol en la cota de malla. Se llama sobreresta y la única función que tenía, como digo, es la protección ante las interferencias, sobre todo del sol. Con el paso del tiempo, igual que el escudo adquirió los colores que venían en origen con el uso de los barnices, se vieron que los colores ya servían para distinguir al caballero que lo usaba y intentar usar unos colores. Como podemos mostrar en este escudo, van evolucionando, porque cuando sobre todo llega al casco, como hemos dicho antes, el yelmo, que no se le ve al caballero la cara, la forma de distinguirse en combate era por sus colores. Si encontraba otro caballero que tenía otros colores, según va avanzando los siglos, le añadía un color. Si encontraba otro que era también rojo y amarillo, le cruzaba, como en este caso, la plaza. Y van evolucionando hasta llegar a unos dibujos de animales o edificios, a lo que ha llegado hoy día la heráldica. Ya lo tenemos perfectamente equipado con este equipamiento y ya está listo y presto para dirigirse a las caballeristas, coger el caballo y defender Cayete de cualquier enemigo que se aproxime. Muchas gracias por su atención. Si alguna foto con él, estará muy gustoso de estar aquí, porque mientras tanto están unos caballeros que, bueno, casi las fotos, casi la vamos a dejar, porque ya los estoy viendo, que están llegando por aquí, pueden avanzar, son unos caballeros que vienen ya equipados y le van a hacer una demostración de esgrima antiguo. Para hacerlo más interesante, hemos hecho un pequeño campeonato. Acá nos viene el baceteño. Está regido por. Se debe llenar, así que. Ya he hecho tu hermano, macho. Igual, lo que van a ver ustedes.